Así que váyanse preparando porque voy a estar revisando sus calificaciones. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y la presidenta del DIF, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, hicieron entrega de apoyos para este ciclo escolar 2014-2015 a 11.000 alumnos de nivel medio superior, quienes ya cuentan con un padrino, en la cual están siendo beneficiados con el programa Padrina un Estudiante y Cambia Futuros, dirigido a estudiantes de las diferentes regiones del estado. La presidenta del DIF, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, públicamente agradeció a todas las madrinas y padrinos de estos jóvenes que fueron afortunados de recibir este apoyo para que puedan concluir sus estudios en el nivel medio superior. En su mensaje, el gobernador Ángel Aguirre señaló que estos jóvenes van a ser mujeres y hombres de bien que le van a servir a los guerrerenses. Enfatizó que a partir del día lunes 18 de agosto del presente año, todas las escuelas oficiales de nivel preescolar, primaria y secundaria contarán con sus uniformes gratuitos para todos los estudiantes. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo vas con tus padres? Esa va a ser mi función con ustedes, ¿están de acuerdo? Porque les repito, soy un padrino muy duro, ¿eh? Pero al mismo tiempo muy generoso. Por eso, pues, invito a todos. Invito a todos a que nos acerquemos y nos tomemos de la mano en este momento, padrinos de ahijado, para que con eso estemos haciendo un pacto. Un pacto. No voy a decir de sangre porque está caliente sacarse la sangre, ¿verdad? Pero sí un pacto serio para que durante este curso de nuestro sacado podamos estar en permanente comunicación con él. Muchas felicidades. Aguirre Rivero reconoció que muchos jóvenes no pudieron ser incorporados en el nivel medio superior. Por eso, ante la presencia de las madrinas, padrinos, alumnos y padres de familia, aportó 200.000 pesos para que más jóvenes sean beneficiados con dicho programa y puedan comprar más útiles escolares. A este acto celebrado en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación asistieron los secretarios de despacho de la Administración Estatal. Agencia Informativa Guerrero.